Gracias.
ellos de la escogida de nosotros. Dios todopoderoso tenga la misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro,
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se despidió de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos encontraron una mujer sorprendida en el monte, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pelear a las adulteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometer un tipo de acusado. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistía en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le siga la primera medida. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los miembros. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía mirando. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y adelante. Palabra del Señor. Este Evangelio corresponde al día de hoy, lunes de la quinta semana de la última del cuaresma. Y Jesús ya está en Jerusalén, es el lugar donde van a acontecer los grandes misterios de nuestra salvación, de nuestra fe, que celebramos en el Santo. Su pasión, su muerte, su resurrección. Y que se retiró al monte de los olivos al amanecer, se retiraba a orar, como sabéis, todas las noches trabajando. La oración que está importante, tantas veces repetido, repitiendo sobre todo que cuaresma, intensificar nuestra oración, nuestro contacto con Dios, para hacernos uno más Jesús, que el trauma, la persona, cuando se habla, pues eso fecunda la comunidad, fecunda pues también nuestra relación con esa persona. Y la última de la cosa, que habla con Dios. Y muchas cosas, nuestras oraciones que son buenas, si sabe lo que usted está diciendo, y se hace bien, pero sobre todo el hablar con mi compadre, con la madre mía, que nos habla el Señor, en la oración, en el silencio de nuestra habitación, de todos los temas. Y Jesús todos los días se retiraba por la noche acá. Después bajaba, se presentaba en el templo, enseñaba, y aquel día. Fue una gran creadora, pero fue una gran discípula de Jesús después. Pero lo que Jesús quiere es que nos convirtamos. Todos somos pecadores, lo ha dicho Jesús. Y ellos mismos, metieron la mano en el corazón, porque querían apedrear a esta mujer, cuando Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que quiera poner la piedra. Esta frase tiene tantos chistes, ¿sabes? Sin embargo, es una frase, podemos decir, contundente para hacerlo ante el Señor y nosotros mismos, que lo sabemos, que a veces no somos capaces de asumirlo, de que somos pecadores. La única que no tiene pecado es la Virgen, María.
Por el Papa, por nuestro obispo, por todo el clero y el pueblo a ellos encomendado, roguemos al Señor. Por todos los que ostentan el poder, para que se encarguen de velar siempre por el bien común, roguemos al Señor. Por todas las personas que están dando su vida para que no haya marginación, para que sigan viviendo y sirviendo. Por todo aquello que
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte y de servir. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la iglesia extendida por toda la tierra, el Papa Francisco, nuestro obispo Miguel, todos los pastores de nuestro pueblo, y a la perfección por la caridad. Señor, recuerda hoy a tus hijos, Salvador, Alejandro y también a Salma, una señora que está entrando en Venezuela, sus nietas están aquí. Quieren ofrecerle esta misa también por ella al Señor. Y todos cuantos vivieron con amistad de los tiempos, todos cuantos han muerto en tu misericordia, admite los que os entrar en la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron con amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar nuestra vida. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, toda la toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, seguimos su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, hágase tu voluntad. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de tu Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que se vengas por los siglos de los siglos. Alabado Señor, que siempre con vosotros.
Thank you.